cuando todo, la única solución es purificar. Y purificar a través del sufrimiento, de la guerra, de todas las cosas que aparecen en el Apocalipsis. En ese sentido, ha habido ya muchos apocalipsis pequeños en la Tierra. La Segunda Guerra Mundial fue un pequeño apocalipsis. La Revolución Francesa y todas las guerras napoleónicas fueron un pequeño apocalipsis. Podríamos seguir revisando la historia. Yo pienso que ahora sí que nos acercamos a una etapa de purificación, pero no de un país o de un continente, de toda una civilización global. Y esa purificación va a tener que ser muy dura, porque es que, sobre todo lo vemos en Occidente, la mayor parte de las personas no solamente han abandonado a Dios, eso ya empezó a ocurrir en los años 70 y 80, el problema es que ya han entrado en una fase de agresividad contra la Santa Iglesia de Dios. Yo me muestro muy pesimista acerca de lo que va a pasar en el futuro, pero no pienso que esto vaya a suceder dentro de 200 años o de 100 años. Tal como ha evolucionado de rápido la sociedad, yo creo que Dios va a intervenir en esta generación. Dejar una generación más entera o dos solo serviría para que las cosas se pusieran peor. Entonces yo creo que como padre, Él va a hacer lo posible para que esta maquinaria que lleva a la condenación se detenga. Y creo que el tiempo que nos da no es que nos esté haciendo esperar porque sí. Todavía nos da tiempo para la conversión, todavía nos da tiempo para cambiar. Y en cierto modo, siguiendo el esquema bíblico, también deja pasar un poco de tiempo para que la copa de la iniquidad se colme y así sea tan evidente que Él tiene que intervenir, que pueda hacerlo de una forma ya integral, perfecta y que esté justificada. O sea, llega un momento en que hasta los mismos pueblos reconocen, sí, Dios fue duro, pero estaba justificado. Hay momentos en que la corrección puede ser más parcial, más pequeña, no tan severa, pero hay otros momentos en que Dios deja que la copa de la ira se llene para así poder hacer las cosas desde los fundamentos nuevos. Ese es el caso de la Segunda Guerra Mundial, clarísimamente. Y Europa mejoró. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, es mucho más moral, mucho más cercana a Dios de lo que lo había sido a principios del siglo XX. Eso se ve sobre todo en materia sexual, pornografía, etc. La Europa de la posguerra se volvió mucho más religiosa. Eso está clarísimo. Pero después, a partir de los años 70, finales de los 60, comienza a haber todo un movimiento en el que empieza a llamarse a la juventud a la rebelión, a seguir caminos contrarios a la religión, caminos de pesimismo, de ateísmo. Fue la época dorada del comunismo en las universidades, entre los intelectuales, y eso acabó extendiéndose ya a toda la población. Pero el cambio fue en los años 70. Podía haber seguido la sociedad de Europa y Estados Unidos viviendo de un modo más, vamos a decirlo así, puritano, en todos los aspectos, yendo a misa, honrando a Dios, etc. Hasta el año 2020, sí, sí. Pero de hecho, empezó a cambiar en ese momento. ¿Por qué hay una persona que actualmente va a misa, hace su ratito de oración, hace un retiro espiritual cada año, es buena, y en un momento de su vida
empieza a alejarse, empieza a enfriarse, empieza a cambiar. La libertad humana, el libre albedrío. Pero eso no es matemático, no tiene que ocurrir a un ser humano en este momento de la vida. Puede ocurrir ahora, o pudo ocurrir 10 años antes, o puede ocurrir 20 años después, o puede no ocurrir nunca. Lo mismo que pasa con las personas, pasa con las sociedades. Europa y Estados Unidos comenzaron a cambiar en los años 70. Podían haberlo hecho 40 años después, o nunca, o antes. De hecho, fue así. Pero desde luego, lo que está claro es que hemos abandonado los caminos de Dios. Yo entiendo que si nos está viendo alguna persona que es no creyente, que es atea, pues no esté de acuerdo para nada en lo que yo estoy diciendo. Él dirá, no, no, la sociedad del siglo XXI va en esta dirección, de liberalidad sexual, de que la religión cada vez quede más reducida en su ámbito y en el número de personas que creen en ella, etc. Yo lo veo bien, estoy contento y feliz y no pasa nada aquí y ya veréis cómo no pasa nada en el mundo. Yo entiendo esta forma de pensar, pero también el ateo debería darse cuenta de que si Dios existe, a él no le va a dar lo mismo que la gente se esté alejando de él, que la gente esté conculcando los mandamientos que le dio a Moisés, el aborto, la destrucción de la familia, etc. O sea, si Dios existe, hasta el más ateo de los hombres debería entender, ¿no? Claro, si tanto nos alejamos de unos mandatos objetivos como él los ha dado en la Biblia, pues al final Dios va a tener que intervenir, porque eso es lo que nos dice en la Biblia. Hay que tener en cuenta también, viendo la historia, que cada vez que un pueblo se ha alejado de forma muy radical de Dios, ha habido un castigo divino. Y así lo ha entendido además la población en general. O sea, después de la Revolución Francesa, todo el mundo entendió que aquello era un castigo divino. Lo que vino después. Y efectivamente, la sociedad francesa con la restauración se vuelve más religiosa. A veces la gente se olvida de que antes de la Revolución Francesa la práctica de la religión había caído de un modo escandaloso y que Francia va a recobrar mucho después que acabó toda esa tormenta. ¿Cómo veo yo ahora que puede venir la purificación? Realmente no estoy muy seguro de cómo va a venir. Lo que sí que veo con claridad es el proceso de descristianización. El proceso de descristianización, y lo que digo son meras opiniones, no va a venir porque echen en un momento dado a los cristianos a los leones. No. No va a haber campos de concentración en los que se confine a los católicos, ni circos romanos. No, no, no. Yo creo que la persecución hoy día va a venir por el campo legal. Es decir, muchos políticos en algún momento van a decir, la Constitución tiene estos valores, ustedes no los están aceptando. Nosotros hemos aceptado el aborto, usted no puede llamarlo asesinato. Si usted lo llama asesinato, yo le voy a poner una querella por difamación, porque esto, según el Código Penal, no es un asesinato. Nuestro ordenamiento jurídico admite el matrimonio homosexual. Vamos a aprobar leyes contra la homofobia y entonces, si usted manifiesta su disenso respecto al matrimonio homosexual, adopción de niños, lo que sea, nosotros, de acuerdo a esta ley,
le vamos a poder poner ante un juez y le vamos a poder poner multas, cada vez crecientes, cada vez peores. Incluso cuando los tiempos estén ya más maduros, algún político dirá, habrá que ver si esta denominación religiosa se adecúa a nuestros valores constitucionales. Y si no se adecúa, vamos a quitarle la personalidad jurídica. No tener la personalidad jurídica, ¿qué significa? Pues que no puedes abrir una cuenta bancaria a nombre de la Iglesia Católica. Tienes que poner nombres concretos de personas físicas. No puedes tener un seminario a nombre de la Iglesia. No puedes tener iglesias a nombre de la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, quitar la personalidad jurídica a la Iglesia Católica implicaría reducirla a pequeños templos pequeñitos puestos a nombre de personas particulares. Después de una etapa de persecución legal, en que, insisto, casi nadie va a ir a la cárcel, sí que se podrá enviar a la cárcel a personas muy destacadas que una y otra vez a lo mejor pudieran tener cierta relevancia en los medios y que quieran dar un escarmiento público a algún juez, pero a través de multas se puede callar a todo el mundo. Llega un momento en que ya cuando te han puesto 5 multas crecientemente más duras, pues al final no hablas y al final se va estableciendo esa opinión única en la sociedad, y estos son los extremistas, los radicales, los fanáticos, los que nos quieren hacer volver a la Edad Media. Entonces, en un primer momento van a ser multas. Alguno puede acabar en la cárcel en todo caso, pero van a ser muy pocos. Pero yo veo claro que en muchas sociedades europeas el siguiente camino es quitar la personalidad jurídica de todas aquellas denominaciones religiosas que no estén de acuerdo a determinadas cosas como la homosexualidad, con la excusa de la homofobia. Eso nos haría perder las iglesias. Nos haría perder las iglesias. Automáticamente el sostenimiento económico de la iglesia quedaría reducido a casi nada. Y eso que incluso pueden ir más allá, porque pueden decir, no, no, es que ustedes están fuera de los valores constitucionales, y prohibir incluso todo tipo de reunión de aquellas denominaciones que no se adecúen a esos valores. Es decir, entraríamos ya en una situación como la de China, con una iglesia patriótica y una iglesia clandestina. A la iglesia patriótica le permites tener templos, le permites todo. A la iglesia clandestina no le permites ni siquiera lugares de reunión. Y si quieres, puedes decir, no, ustedes de hecho están quebrantando la ley, no les permitimos ni reunirse en las casas. Porque hemos dejado claro que esta denominación no cumple los requisitos constitucionales. O sea, la situación puede ser tremenda. El tema de que además se permita una iglesia patriótica, una iglesia constitucional, es peor incluso, porque divide a los cristianos. Empiezan muchos a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero voy a esta iglesia. Y en esa iglesia ya se predica lo que el mundo quiere que se predique. Tampoco hay que ser tan extremista, tampoco creas división. Y al final, la gente que va a una iglesia, lo normal es que acabe pensando lo que se piensa, lo que se dice en esos sermones. Así que soy muy pesimista respecto a lo que va a suceder. Ahora bien, si la sociedad en los próximos 20 años va por este camino, la sociedad va a seguir su proceso de degradación. Los que, como yo, ahora tenemos 47 años, hemos visto en 20 años qué cambio tan radical ha dado la sociedad. Y este
ritmo de cambios es como si se fuera acelerando. El comienzo era muy lento, le costaba, había muchas resistencias, pero cada vez más se va acelerando. Si en 20 años ha cambiado mucho la sociedad, la mayor parte de los cambios han sucedido en los últimos 5 años. Es decir, ¿qué no puede suceder? Ya no digo en 20 años más, en 10 años más. Entonces, si la sociedad se sigue degradando, si cada vez más al mal se lo llama bien y al bien se lo llama mal, si la destrucción de la familia crea ya, de hecho, mucha gente está en esa situación, crea una sociedad de personas que viven solas en sus pisos, sin hijos, sin cónyuge, viviendo el día a día. Tengo estos años de vida, voy a pasarlos lo mejor que pueda, y pasarlo lo mejor que pueda es lanzarme sin ningún tipo de remordimiento a la consecución de todos los placeres que pueda, cuanto más intensos mejor, y además ese proceso lleva cada vez más a un aumento de la perversión. Por hablar solo de la sexualidad, que es solo una faceta, cada vez más personas tienen una psicología sexualmente depravada, el sadismo, el masoquismo y otras cosas que casi avergüenza hasta el mentarlas. Cada vez está aumentando más eso. Eso tiene una influencia en todo lo demás, en el modo en que funciona la sociedad, a todos los efectos, en todos los campos. Si la sociedad se maligniza, la sociedad que primero se volvió agresiva contra la Santa Iglesia de Dios, acabará siendo una sociedad de leones que luchan entre sí, de lobos que luchan entre sí. El hombre se convertirá en el lobo del hombre. Y eso que pasa con las personas dentro de la sociedad, pasará también con las naciones. Por eso, el camino de alejamiento a Dios, ¿qué duda cabe? Llevará a la guerra. Las guerras lucharán, las naciones lucharán entre sí. La Biblia nos advierte claramente en sus páginas que el alejamiento de Dios lleva a la aparición del anticristo. Un anticristo que tiene un poder inmenso en lo que se denomina en esas páginas la bestia, pero que es un poder político, una gran nación, porque con sus garras, dice, destruye naciones, lleva la guerra a todos los lugares del mundo. Y este poder, si Cristo lo que llevaba era la paz, lo que llevaba era la caridad, este poder con la excusa de un nuevo orden, con la excusa de ya poner fin a todas las luchas del mundo, lo que hará será llevar la guerra. Vamos a poner orden poniendo más guerra. Vamos a acabar con esta sociedad tan poco racional, imponiendo nuestra forma de pensar. Siempre el anticristianismo se presenta como la superposición de una forma de organizar la sociedad que es la racional, que es la moderna. Y allí, en esa etapa final que se nos describe en las páginas de la Biblia, allí ya sí que hay sangre. Y todo este conjunto de situaciones lleva al hambre, lleva a la peste, y ya finalmente la coronación de toda esta destrucción de la sociedad, que en este mundo es una sociedad global, el mundo, es ya las últimas copas de la ira. Castigos que directamente vienen de la mano de Dios, para que así los hombres entiendan la naturaleza de lo que les está pasando. Esto no es algo meramente humano. Detrás hay todo un sentido teológico. Eso es el Apocalipsis. Yo creo que, dados los fundamentos que hemos puesto, no es descabellado pensar que en esta generación, en 20 años, podemos vernos abocados a una purificación de caracteres verdaderamente apocalípticos. Nadie sabe el día ni la hora. No hay forma de calcular
fechas. Yo digo 20 años usando el sentido común, viendo todo lo que se ha degradado la sociedad. Esto no puede prolongarse mucho más, me parece a mí, pero yo puedo estar equivocado. Lo que pasa es que son tantos y tantos los que, llevando una intensa vida de oración, las personas más espirituales, y todos han llegado a esta misma conclusión, vamos a ver grandes cosas muy malas en muy poco tiempo. Una cosa sobre la que muchos me preguntan es sobre los 3 días de oscuridad. Se ha extendido entre muchas personas la creencia de que en el tiempo de la tribulación vendrán 3 días en que todo estará en tinieblas. Bueno, en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, se dice: cuando abrió el sexto sello, el ángel, se produjo un violento terremoto, y el sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte, y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. El sol se puso negro como un paño de crin. La crin es el pelo negro. Aquí se habla ciertamente de una oscuridad. No se va a decir nada más, aunque hay que recordar que fue una de las plagas de Egipto. Egipto entero, el reino, quedó bajo la oscuridad, y sin embargo en los campamentos de los hebreos seguía habiendo luz. Bien, de acuerdo a lo que hemos leído, si el sol se pone completamente negro y expresamente se dice eso, como un paño de crin, habrá oscuridad. Oscuridad, terremotos, peste, hambre, todo ello siguiendo un orden. Es decir, el Apocalipsis no es simplemente un tiempo de tribulación. El Apocalipsis es la tribulación de las tribulaciones, la suma de todas las tribulaciones, es la tribulación con mayúscula. Una época como no ha conocido la humanidad hasta el día en que se produzca. Pienso yo que el Apocalipsis va a comenzar, estamos ahora mismo hablando en el año 2015, ¿va a comenzar en un año o dos? No. Pero sí que veo que en los próximos 5 años se puede producir tal transformación de la sociedad que los ciudadanos, los jueces, los políticos, los tribunales constitucionales, los tribunales supremos, se vuelvan muy agresivos contra la Iglesia y finalmente que la quieran erradicar, porque es lo que la masa va a pedir. En la medida en que una sociedad se degrada moralmente, cada vez hay menos democracia. En la medida en que una sociedad es más virtuosa, los hombres son más honestos, son más enteros, moralmente hablando, la sociedad tiene su democracia más protegida. En la medida en que todos sean más corruptos, la democracia va cayendo en el principado, va cayendo en el imperio, lo que le sucedió a Roma y ha sucedido en tantas sociedades a lo largo de la historia, que comenzaron de un modo más democrático y poco a poco fueron perdiendo esos derechos y esas libertades y concentrando el poder. Entonces, pienso que ahora sí que estamos a muy pocos años de una pérdida progresiva de la democracia. Los países serán cada vez menos democráticos, comenzará una persecución legal contra la Iglesia que cada vez se volverá más rabiosa, hasta querer literalmente que desaparezca, y después es cuando ya, quién sabe, si en 10 años, en 15, en 20, es cuando ya comenzarán a dar fruto las semillas que se han sembrado, a dar fruto consumado, a que
el mal de las personas haya afectado tanto a las sociedades, que las sociedades comiencen ya a luchar entre sí. Porque sin el Evangelio, sin Dios, sin la ley de Dios, sin el respeto a los mandamientos, pues al final esas concentraciones de poder a lo que llevan es a la lucha de los pueblos. Los pueblos en sí no es que quieran luchar entre ellos, pero cuando ese poder se concentró en grandes monarcas, cada vez más autoritarios, cada vez menos sujetos a ningún tipo de ley, eso sucedió claramente en la creación de los grandes estados europeos, pues esos reyes, de forma a veces hasta caprichosa, comenzaron a luchar entre ellos. Y los que sufrían eso era la gente sencilla, el pueblo. Pienso que la concentración de poder en sociedades cada vez menos democráticas, en sociedades sin Dios, nos lleva a un futuro de confrontación. Y lo dice alguien que en los años 80 pensaba que cada vez la guerra sería algo más difícil, más extraño, que las sociedades irían avanzando, que los hombres serían cada vez más racionales, que al final se acabaría estableciendo una especie de coordinación mundial de los gobiernos para que la razón fuera la que imperara, que por fin los esquemas menos racionales habían desembocado en un futuro en el que triunfara cada vez más la razón. Pero lo que yo veo ahora en el año 2015 es que las sociedades van a pretender un nuevo orden sin Dios que lleva a los hombres a convertirse en lobos de los hombres. Yo creo que el proceso que nos ha llevado a la situación que vivimos ahora fue un proceso al principio muy lento, que ciertamente arranca a finales de los 60, pero todavía muy minoritario. En esa época, Estados Unidos se consideraba un país cristiano. La gente iba a misa o a sus oficios religiosos, iba a la iglesia. Los que no eran cristianos no sufrían ningún tipo de presión. Tenían plena libertad para ser budistas, para ser lo que quisieran. Lo mismo en Europa. A nadie se le hacía presión para que tuviera que hacerse cristiano de ninguna denominación. Pero poco a poco, en esa situación de familias unidas para toda la vida, de moralidad, de respeto a la Iglesia y a los mandamientos de Dios, en esa situación comienza, tanto en la universidad como en el mundo del arte, a sembrarse otro tipo de semillas. En la universidad, desde luego, fue todo lo que tiene que ver con el comunismo, todo lo que tuvo que ver con el psicoanálisis, y poco a poco se va inculcando con más frecuencia en las aulas a esas juventudes el ateísmo, el desprecio hacia la Iglesia, el que no existen los mandamientos, el mensaje de las letras de las canciones de los Beatles, de grupos de rock y de otros artistas en otros campos, era el mismo. Esos jóvenes de la universidad acabaron siendo las élites, tanto en Estados Unidos como en Europa, y ellos, siendo directores de periódicos, directores de editoriales, etc., van a seguir ese camino de transformación de la sociedad. El camino del arte y sobre todo de la música va a seguir incrementando su siembra de malas semillas. Es cierto que después el comunismo pasó, el marxismo pasó, pero ya la sociedad se había alejado de Dios en los años 90. Ya la sociedad, aunque ya no muchos que creyeran en el psicoanálisis, ya se habían alejado de Dios y van a educar a sus hijos de esa manera. Pero todo seguía igual. No, nosotros ya no creemos, pero
la sociedad que siga como hasta ahora, la iglesia que siga como hasta ahora. Pero después empezó a haber un siguiente cambio, y es el siguiente cambio, y es que no, hay que cambiar la sociedad. Aunque de hecho no se nos obliga a hacer nada, por ejemplo, si una persona, pues él era personalmente homosexual en los años 80, pues hay excepciones en determinados países, pero normalmente no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, hay un cambio, y es que ya se intenta cambiar la sociedad. No, a partir de ahora va a haber aborto. A partir de ahora va a haber divorcio. A partir de ahora el matrimonio es esto y no se admite el disenso. Es esto. Ellos dicen, no, pero ¿qué importa? ¿Qué le importa a usted el que nosotros nos podamos casar? ¿Acaso le obligamos a algo? Usted cásese con quien quiera. Nosotros es una cuestión de libertad. No. Redefinir el matrimonio afecta a toda la sociedad. Toda la sociedad, a partir de ese momento, tiene que comulgar con esas ideas. El fotógrafo que por su creencia religiosa no quiere aceptar un encargo en una iglesia, le van a acusar de discriminación. El pastelero que no quiere por sus creencias hacer un pastel para esa boda va a estar ante un tribunal, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente paso, evidentemente, era la iglesia, el ataque a la iglesia. Todo esto lo que lleva claramente es una aceleración del proceso. Si en 20 años hemos cambiado esto, en 10 años muchísimo más, y en 5 años increíblemente más, en muy poco espacio de tiempo los cambios van a ser mucho más radicales y cada vez más agresivos. Cada vez más agresivos. Antes o después aparecerá la figura del anticristo. Antes o después. Porque en una sociedad de hombres que solamente buscan el disfrute en este mundo, la corrupción de esas personas siempre crece, y entre los hombres corruptos siempre acaba produciéndose la concentración de poder. Voy a poner el caso de España, que a mí me parece muy paradigmático. No es porque yo esté en este país, pero es que me parece que es un ejemplo de cómo pueden ser las cosas. Ellos, los sin Dios, ellos siempre enarbolan la bandera de la libertad. Y en principio es una bandera bellísima, ¿no? No hay nada que oponer contra ello. Pero después vemos en qué se concreta la libertad, los derechos, la no discriminación. Y vemos que en la letra pequeña, una de las cosas que aparece es que en un programa electoral de un determinado partido, pues es que no se va a reconocer la inmatriculación de los bienes de la iglesia. Esta letra pequeña en un programa de un partido, que se ha dicho de paso, apenas ha producido comentarios entre los periódicos y otros medios, significa que de un plumazo ellos pueden, por una simple ley general, declarar propiedad del Estado todas las catedrales de la nación. Todas las catedrales de la nación, de un solo plumazo, pueden pasar a ser propiedad del Estado. En los tribunales, los jueces, por más que ellos quieran no estar de acuerdo, tendrán que decir, nosotros creemos que esto no es justo, pero es que la ley dice esto, y yo tengo que juzgar de acuerdo a la ley. Yo no puedo decir no estoy de acuerdo a la ley, yo tengo que juzgar de acuerdo a la ley. Vayan ustedes al Tribunal Supremo, pero yo soy juez, y hasta el Tribunal Supremo dirán, ¿qué quieren que les digamos? Es la ley. La única forma de que esto se pueda echar atrás es el Tribunal Supremo. Pero el Tribunal Supremo en España, como en casi todas las democracias,
es un tribunal siempre muy politizado. Es el tribunal donde los partidos con cuotas, pues ellos tienen sus representantes. Y evidentemente, el Tribunal Constitucional, en un tema como estos, como este, será difícil que se ponga en contra de aquellos que les han puesto allí y que además ya saben muy bien a quién poner allí, para no crearse problemas. Con lo cual, España se puede encontrar con que los obispos pierden las catedrales. Por supuesto que al principio nos dirán, no, no, todo sigue igual. Ustedes sigan diciendo misa, ustedes sigan haciendo sus actos religiosos. Pero 2 años después nos dirán, bueno, vamos a hacer un concierto el sábado por la mañana aquí. O vamos a hacer una exposición. O vamos a hacer un acto cultural. O vamos a hacer una boda gay. O vamos a hacer un acto interreligioso. O mañana puede venir una bruja a hacer un acto satánico sobre el altar. No es nuestro ya. No podemos llamar a la policía para decir saquen a estos señores de aquí. Si el obispo comienza a decir cosas, incluso sin ir contra las leyes, cuidadosamente el lenguaje se va amoldando a la situación legal. Si el obispo empieza a decir cosas que molesten a los gobiernos, esos gobiernos que tengan titularidad sobre los templos, le harán llegar el recado de, si sigue usted por este camino, vamos a poner muchos más conciertos, ¿eh? Y al final tendrá que elegir, o no hablo de ciertas cosas, y sobre todo no critico, o si no, cada vez el grifo se va a ir cerrando. Y además, ni siquiera tienen que ocultarse mucho. O sea, mi obispo, por ejemplo, ya ha sufrido 3 demandas ante los tribunales por sus declaraciones, que consideraban que eran homofóbicas. Es decir, llegará un momento en que tampoco tienen que ir cerrando el grifo poco a poco. A plena luz del día, un representante del gobierno podrá decir, no, no, le hemos prohibido a este obispo que vuelva a decir misa allí porque es un hombre que es un fanático, que tal, y la población va a estar de acuerdo, porque la población ya no va a querer escuchar un mensaje del Espíritu, va a querer hablar simplemente de una fraternidad universal y de que lo importante es amarse y quererse. Entonces, imaginémonos lo que es una Europa en la que varios países tengan sus catedrales dedicadas a bodas gays, conferencias, conciertos, con gente emborrachándose en las naves de ese templo. Yo vi ayer un vídeo de una iglesia en Holanda, preciosa, gótica, muy grande, impresionantemente grande. Y dentro había un parque de atracciones. Por supuesto, se podía comer y se podía hacer lo que se quisiera. Es decir, hay cosas que llevan a la ira de Dios. Si tú le quitas a la iglesia hasta sus mismas catedrales, hay cosas que tienen que enfadar a Dios, evidentemente, que Dios tiene que decir, hasta aquí hemos llegado, ahora voy a hablar yo. El católico que me esté escuchando ahora mismo en su casa, él puede quedarse muy tranquilo. El rayo de la ley va a caer sobre los pastores. Las disposiciones legales van a arrebatar templos, van a impedir el que los obispos puedan decir determinadas cosas, pero el que tiene una familia y está en su casa y tiene sus hijos, que se quede muy tranquilo. No va a venir un agente de la Gestapo en mitad de la noche a detenerle. No, no, no. Lo único que quiere la sociedad es, si nosotros no tenemos nada contra la religión, ustedes quédense en su casa. En su casa recen el rosario, hagan lo que quieran. ¿Qué quiere usted leer la Biblia? Lea la Biblia. Ellos
El demonio lo sabe muy bien. Si yo destruyo completamente todo lo que sustenta el reino de Dios, el sacerdocio, el sacrificio eterno que se ofrece sobre el altar, los templos donde se reúnen, etcétera, etcétera. Si yo quito todo eso y dejo a las familias sueltas, ellas, la inmensa mayoría, poco a poco se irán marchitando, poco a poco irán pensando como el resto de la sociedad. Hay que tener muy en cuenta que ellos van a poder decir, y con toda verdad, no, no, ustedes sigan creyendo en lo que quieran, si nosotros somos los primeros que creemos en la libertad. A nosotros déjenos la sociedad. Lo único que primero pretendimos, ya en los años 70, era quitar a la Iglesia de los ámbitos institucionales. Después ya no era solo la Iglesia, era a Dios. Después, déjenos a nosotros la sociedad. Usted haga lo que quiera dentro de los templos, pero la sociedad es de la modernidad, fuera. Y después el siguiente paso es ya los templos. Ya después el que queden decenas de miles de familias aisladas en sus casas o simplemente reuniéndose con algunos amigos, saben que la mayoría de ellos no resistirán esta tempestad. ¿Qué pensar de una situación como esta? Bueno, la Biblia es clara, al final Dios triunfa, al final el bien triunfa, al final el Señor no puede perder, Él es el Señor. Cuanto más grande sea la tribulación, mayor será el triunfo. Porque no estamos hablando, cuando esto suceda, de una etapa intermedia, de una etapa simplemente más de la historia. Estamos hablando de la gran lucha, de la gran batalla, pero cuando eso suceda, lleva a la gran victoria. Cuanto peor sea la derrota, cuanto más por los suelos quede todo, más se le fuerza a la justicia divina a intervenir para erradicar la iniquidad de un modo más radical. Entonces, por poner solo un ejemplo, si en 1936 un miliciano, entrando en una iglesia, en un monasterio, en cualquier catedral de todas las zonas de la República, le hubiera dicho, mira, todo quemado, los techos se han hundido por el incendio que hicimos dentro, todo está lleno de escombros, hemos hecho befa de todos los santos que quedaron en la plaza delante de la catedral, nuestros milicianos se vistieron con las casullas, estos no son ejemplos hipotéticos, hay fotos que se hizo todo esto. No es que se destruyera una catedral o dos, se quemaron todas las iglesias que había en territorio republicano. Míralo todo destruido. Si Dios existiera, Dios tenía que haber intervenido. Pues le podría haber dicho a la otra persona si hubiera tenido el don de profecía. Míralo, todo está efectivamente hecho añicos, hasta físicamente los templos destruidos, todos los sacerdotes, todos los habéis matado, todos los que atraparon fueron 4.013 obispos, todos los habéis fusilado o torturado y después matado, y sin embargo, dentro de simplemente 2 años más, los templos, todos, serán reconstruidos. Los seminarios van a estar llenos. Los monasterios van a tener una época de florecimiento como nunca lo han tenido hasta ahora, ni siquiera en la Edad Media. El país va a ser confesionalmente cristiano. Parecía imposible. Y sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Con lo cual, yo creo que todos los que me escuchen deben tener la completa tranquilidad de que el mal parece suelto, Dios parece que calla, pero llega un momento en que Dios dice, hasta aquí hemos llegado.
Llega un momento en que Dios dice, ahora soy yo el que va a obrar como Dios. Y en ese momento, cuando Dios lo disponga, insisto, yo no sé ninguna fecha, no lo sé, yo solamente veo que la sociedad va cada vez más hacia esa apostasía general. Cuando Dios disponga, vendrá un renacimiento, un triunfo que estará en la medida de la derrota, que estará en la medida de la destrucción, porque así nos lo dice el Señor en la Biblia. Nosotros no tenemos que alterarnos lo más mínimo, tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que orar, hacer bien nuestro trabajo, obedecer a las autoridades en todas las leyes justas, hacer el bien a todos, no odiar a nadie, sabiendo que cuando toda una sociedad toma un camino, nosotros tenemos la sensación de que ya nada se puede hacer, pero al final Dios triunfará sobre la tierra. Sobre la tierra, lo dice la Sagrada Escritura, habrá un gran reinado de Cristo. Cristo volverá solo al fin del mundo, pero se nos habla en la Biblia del reinado de Cristo sobre la tierra. Cristo con sus santos reinarán aquí en la tierra. Cristo, como no va a volver hasta el fin del mundo, ese reinado es la Eucaristía. La Eucaristía rodeada de todos los santos. Yo estoy personalmente convencido de que, pero esto me puedo equivocar, es solo una convicción personal, que no me baso en ninguna aparición de la Virgen ni nada, yo estoy convencido de que al final de mi vida, cuando yo sea un anciano, veré restaurada la cristiandad a un estado purificado, perdón, y que será mejor que en los mejores momentos. Yo estoy convencido de que lo veré al final de mi vida y que si viéramos hasta qué punto Dios puede ser poderoso al hacer las cosas, todo lo anterior nos parecería una tormenta antes de la paz. Tormenta que para el que está dentro se le hace muy larga y muy inacabable, pero la tormenta dura solo un tiempo y después viene la luz, el amanecer de una nueva época. Estamos, eso sí que estoy seguro, al final de una época. Estamos al final de toda una civilización. En otras épocas, el Imperio Romano pudo necesitar muchos siglos para caer. Pero si vemos todos los imperios desde entonces hasta ahora, cada imperio ha necesitado menos tiempo para caer. El Imperio Español fue mucho menos tiempo, el francés menos, el Tercer Reich, incluso el Imperio Británico, en el momento en que ya era un imperio, no tardó tanto después en caer. La Reina Victoria era su momento de apogeo, hasta que lo pierden todo, fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, prácticamente ni medio siglo. Estamos al final de toda una época, al final de toda una civilización. Después viene la cristiandad, después viene el triunfo completo de Dios sobre la tierra y sobre las almas. Y aquellos que sean los extendedores de la mala semilla, aquellos que sean los extendedores de la corrupción, Dios ya se encargará, Él, de que o se conviertan o de ellos no sea el futuro. Va a ser confesionalmente cristiano. Parecía imposible, y sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Con lo cual, yo creo que todos los que me escuchen deben tener la completa tranquilidad de que el mal parece suelto, Dios parece que calla, pero llega un momento en que Dios dice, hasta aquí hemos llegado.
Llega un momento en que Dios dice, ahora soy yo el que va a obrar como Dios. Y en ese momento, cuando Dios lo disponga, insisto, yo no sé ninguna fecha, no lo sé, yo solamente veo que la sociedad va cada vez más hacia esa apostasía general. Cuando Dios disponga, vendrá un renacimiento, un triunfo que estará en la medida de la derrota, que estará en la medida de la destrucción, porque así nos lo dice el Señor en la Biblia. Nosotros no tenemos que alterarnos lo más mínimo, tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que orar, hacer bien nuestro trabajo, obedecer a las autoridades en todas las leyes justas, hacer el bien a todos, no odiar a nadie, sabiendo que cuando toda una sociedad toma un camino, nosotros tenemos la sensación de que ya nada se puede hacer, pero al final Dios triunfará sobre la tierra. Sobre la tierra, lo dice la Sagrada Escritura, habrá un gran reinado de Cristo. Cristo volverá solo al fin del mundo, pero se nos habla en la Biblia del reinado de Cristo sobre la tierra. Cristo con sus santos reinarán aquí en la tierra. Cristo, como no va a volver hasta el fin del mundo, ese reinado es la Eucaristía. La Eucaristía rodeada de todos los santos. Yo estoy personalmente convencido de que, pero esto me puedo equivocar, es solo una convicción personal, que no me baso en ninguna aparición de la Virgen ni nada, yo estoy convencido de que al final de mi vida, cuando yo sea un anciano, veré restaurada la cristiandad a un estado purificado, perdón, y que será mejor que en los mejores momentos. Yo estoy convencido de que lo veré al final de mi vida y que si viéramos hasta qué punto Dios puede ser poderoso al hacer las cosas, todo lo anterior nos parecería una tormenta antes de la paz. Tormenta que para el que está dentro se le hace muy larga y muy inacabable, pero la tormenta dura solo un tiempo y después viene la luz, el amanecer de una nueva época. Estamos, eso sí que estoy seguro, al final de una época. Estamos al final de toda una civilización. En otras épocas, el Imperio Romano pudo necesitar muchos siglos para caer. Pero si vemos todos los imperios desde entonces hasta ahora, cada imperio ha necesitado menos tiempo para caer. El Imperio Español fue mucho menos tiempo, el francés menos, el Tercer Reich, incluso el Imperio Británico, en el momento en que ya era un imperio, no tardó tanto después en caer. La Reina Victoria era su momento de apogeo, hasta que lo pierden todo, fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, prácticamente ni medio siglo. Estamos al final de toda una época, al final de toda una civilización. Después viene la cristiandad, después viene el triunfo completo de Dios sobre la tierra y sobre las almas. Y aquellos que sean los extendedores de la mala semilla, aquellos que sean los extendedores de la corrupción, Dios ya se encargará, Él, de que o se conviertan o de ellos no sea el futuro.